y mi disciplina es malabares. De Jesús Díaz, si hago malabares, si hago acrobacia en las ruedas, sí. Yo soy Fernando Mánica y hago malabares. Fuego di strada significa fuego de calle en italiano. Nosotros al principio empezamos haciendo mucha calle, espectáculos de calle, y un amigo italiano nos bautizó con ese nombre, dijimos que salgamos el fuego de la calle, porque literalmente hacíamos fuego también. Tenemos con la compañía como 10 años, más o menos surgió de que nosotros hacíamos esto del malabarismo como un hobby, como para entretenernos. Entrenábamos en un parque y vimos que, o sea, nos gustó organizarlo más, ¿no? Llevarlo a algo más formal. Empezamos a crear espectáculos y empezamos a también aprender otras disciplinas aparte del malabarismo. Somos amigos que nos juntamos y empezamos a jugar, a malabarear, y poco a poco ahí fuimos creciendo y fuimos ampliando, pues, esto que no es ya solo malabar, sino es el circo, ¿no? Es multidisciplina y esto es un mundo, ¿no?, en el que podemos pasarnos toda la vida haciendo esto. Pero yo, no sé, personalmente al principio pues solo era ir a jugar, ¿no?, a hacer malabares y no piensas hasta dónde puedes llegar, ¿no?, haciendo esto. Empiezo que empuja la esencia de que manejamos sin querer en la compañía es la sencillez, porque en sí en general a todo, ¿no?, a veces hasta el vestuario, la escenografía, estamos, o no sé, así sale de que sea sencillo, pero como personas creo que es algo que nos gusta, ¿no?, y no hay una línea que defina cuando estás dejando de trabajar o de malabarear o de hacer circo y cuando estás en tu vida normal. Hay veces que estás esperando el camión y ahí te vienen ideas y sigues malabareando, ¿no? Entonces, pues esto me parece que uno siempre está ahí entrenando. El proceso de creación es juntarnos entre todos, porque aquí lo que me gusta a mí de poco extra es que la creación son colectivas. Entonces no es de que alguien llega con un guión y te dice, vas a hacer esto, esto y esto. Entonces, como entre todos nos juntamos y todos avientan ideas y se va haciendo poco a poco el... ¿Qué es la creación? Sí, surge una idea. Por ejemplo, alguien le puede surgir una idea cualquiera de crear algo. Y sobre esa idea empezamos primero a investigar fuera de la técnica, ¿no? Como a ver videos, a series, cosas que nos inspiren para poder crear algo de esa idea que surgió, ¿no? El circo pues tiene toda esta... Cuando la gente lo ve de fuera, ¿no?, tiene toda esta onda de magia y diversión, ¿no?, de cosas que parecen imposibles hacer y hay gente que las hace. Hacer una creación colectiva por 9 cerebros, como que al ser amigos y así, siento que eso explota mucho un espectáculo. 9 cabezas o 10, las que sean diferentes, hace algo muy potente. Cada show ha sido más avanzado el proceso, creo. Como desde el primer show que tenemos hasta ahorita, yo he notado que en el último el proceso de creación se me hizo un poco más, ¿cómo diré?, más completo. Y creo que hasta en eso, o sea, como en la técnica hemos ido avanzando, también en ese